Santana Jr. They're widening at the finish, opening up under a drive by 6 lengths in the James W. Murphy Tap Daddy. La primavera, el aras de la nueva era. Elitismo, tu pasión, mi pasión. Bueno, nos encontramos con Robert Caprile ganando este Gran Premio Unicría versión yegua con la yegua deslumbrante. La verdad que contundente este triunfo de esta yegua. Robert, cuéntanos la carrera. Oye, sí, muchísimas gracias a Dios por ganar esta Copa Gran Premio Unicría. De verdad que muy emocionado. Bueno, ¿qué te puedo decir? De ejemplar, gran ejemplar, como el año pasado lo hizo muy bien. Oye, su reaparecida lo hizo espectacular, gracias a Dios. Bueno, todo era salir donde ella quisiera correr. Salió de Merino Mayor y bueno, como pueden ver el triunfo. Te vi que ya prácticamente en los 100 finales te quedaste tranquilo y la yegua galopó la carrera prácticamente, ¿no? Oye, sí, decidí relajar a la yegua, ya sabía que tenía ejemplar para abajo. Bueno, como pueden ver, ganó con solvencia. Bueno, lo importante es cuidarle al ejemplar. ¿Cómo la ves para la distancia de aliento, Robert, esta yegua deslumbrante? Oye, a contar de su reaparecida, ella lo hizo muy bien, creo que va para tiros largos. Pero bueno, todo lo dirá el tiempo y todo lo dirá ella. Ojalá que se nos siga manteniendo sana. Bueno, y estamos con Humberto Correia ganando este Gran Premio Unicría versión yegua con su deslumbrante y su potrico José Antonio, hípico. Y bueno, qué clase de reaparecida. Y ha sido un éxito, Humberto, Príncipe Miguel, recientemente, ahora deslumbrante. Sí, bueno, primero que nada, gracias por tu entrevista. Sí, la yegua deslumbrante hoy cumplió con las expectativas, la yegua lo ha hecho bastante bien. Luego una reparecida, le dimos el tiempo y el espacio suficiente gracias a los propietarios, al personal de Cuadra. Nosotros ahora lo que tenemos que esperar es que llegue a Cuadra, que llegue bien y bueno, y seguir siendo su campaña. La yegua anda bastante bien en cancha, consideramos que ahora es deslumbrante para rato. Sí, que quería que nos contara la carrera, Humberto, prácticamente ganó en las manos la yegua. ¿Cuál fue la instrucción a Robert Capriles? Sí, bueno, recuerden que esta yegua estaba reapareciendo, las instrucciones fueron las siguientes, la yegua va a reaparecer, necesitamos que ya parte, es una milla. Sabemos que ella es buena partidora, sal con el grupo, no caigas en peleas estériles si te ves adelante, si vienen a pelear adelante te puedes empecorcar detrás de ellos, se quita la velocidad y decide temprano para que ella pase y gane su carrera. Esas fueron las instrucciones reales. El jinete lo hizo excelente, el jinete lo hizo corriendo, tiene que hacerla correr y la lleva para abajo, aguantó y bueno, y ganó, gracias a Dios, ganó un buen lead. Los planes para deslumbrante, viene la gala hípica de Caracas, otros premios importantes, ¿cuál sería el cronograma? Bueno, lo primero que tenemos que hacer ahorita es evaluar cómo ella llega a Cuadra y vamos evaluando la programación clásica, que es lo que tiene ella. Y bueno, y ver, lo que sí nosotros nos estamos interesando es en correr los cuatro codos. Ahora en adelante queremos correr en las distancias largas, dado que la yegua creemos que va a llegar y va a llegar fácilmente a ese grupo. ¿Cuándo vuelve a correr el Príncipe Miguel, Humberto? El campeón nuestro, Príncipe Miguel, ese es otro caballo que nosotros tenemos un gran concepto, un caballo que lo ha hecho bastante bien. La semana pasada reapareció haciéndolo excelente, cumplió con sus expectativas también, gran caballo. Este caballo tiene una copa por allí, creo que es la copa Gaceta Hípica, 1300 metros. Vamos a ver sin evaluar si lo corremos allí. Vamos viendo, el caballo está bastante bien, llegó bien de la carrera, que es lo más importante.
pasión. La primavera, el aras de la nueva era. Santana Jr. are widening at the finish, opening up under a drive by six lengths in the James W. Murphy Tap Daddy.